Bienvenido a Europa, Mr. Trump. Descubre lo mejor con esta guía. Está llena de consejos para aprovechar al máximo su viaje. Porque un destino nunca es solo un lugar, sino una nueva forma de ver las cosas. ¿Recuerda esa vez que llamó a Bélgica una ciudad hermosa? Bueno, en realidad es un país que se encuentra en medio de Europa Occidental, en el corazón palpitante de las instituciones europeas. En marzo, Bélgica coorganizó la conferencia She Decides para recaudar fondos para contrarrestar la ley de mordaza global. ¿Le suena? Los países prometieron millones de euros para salvaguardar los derechos reproductivos y la salud de las mujeres en todo el mundo, después de que los Estados Unidos prohibieran su financiación. Italia. Este país mediterráneo puede sorprender, y no solo por su clima soleado, la costa o su rico paisaje. Diríjase a Riace, un pueblo en el sur de Italia. Al abrir sus puertas y ayudar a los refugiados a encontrar refugio y trabajo, el pueblo se ha revitalizado. Como otros países, Italia también tiene sus dificultades con la migración, pero Riace cuenta una historia diferente. Navegue a través del canal desde la Europa continental y encontrará las Islas Británicas. Es posible que no lo crea, pero en abril, toda la fuente de energía del Reino Unido fue libre de carbón durante 24 horas. Fue la primera vez desde la Revolución Industrial. Es cierto que el registro climático del Reino Unido está lejos de ser el ideal, pero al menos la última central eléctrica de carbón parece que cerrará sus puertas en 2025. Ahora, señor Trump, algo para reflexionar en el camino. ¿Podría extenderse esa relación especial con Reino Unido a una guerra conjunta contra el carbón? Al norte del continente europeo se encuentra el país escandinavo de Suecia. En nuestra lista de los principales destinos de Trump, Suecia ha sido un faro de progreso climático este año. En febrero, el gobierno aprobó un proyecto climático histórico que compromete al país a convertirse en un país neutro en carbono para 2045. Tómese el tiempo para reflexionar en Suecia. Una visita a una sauna le ofrecerá la mejor forma de relajarse y pensar en los impactos del calentamiento global. Hasta ahora, señor Trump, ha viajado mucho desde que salió de los Estados Unidos. Ahora que su viaje termina y prepara su vuelta a casa, ¿no está de acuerdo en que viajar ensancha la mente y alimenta el alma?